William Baca fue puesto ante un juez cautelar por estafa agravada y enriquecimiento ilícito. La fiscalía pide su detención preventiva. Por varios meses, la policía realizó operativos de búsqueda, allanamientos y más. El objetivo era hallar a William Baca, uno de los supuestos partícipes directos en el caso robo millonario a la empresa Cotas. Baca, según reportes de la policía, estuvo refugiado en domicilios de la zona norte. Su cambio de aspecto el día de la aprehensión hizo dudar a la policía, pero después de realizar pruebas dactilares, se confirmó que este hombre era quien realmente estaban buscando los investigadores. Lo conducimos hasta nuestras dependencias y descartamos la primera identidad que había sido brindada por él, es decir, de Aldo Mauricio Pedraza Romero. Una vez que efectuamos los estudios dactiloscópicos correspondientes, establecemos con total, yo diría, certeza la identidad de este sujeto. Y a partir de ahí se produce una entrevista en la que él pretende, en la vía informal, descargar sus responsabilidades en ejecutivos y en la planta administrativa que, según él, habría mimetizado este fraude que, como sabemos, asciende a los 7.7 millones de dólares. Pero ¿cuál es la participación de William Baca en el caso que se investiga? Este hombre, según abogados de Cotas, tenía complicidad directa con Uber Hill. Ambos se habrían beneficiado con los bienes de la telefónica Cotas. Baca era quien, mediante la empresa Media Market, habría hecho desaparecer televisores y otros aparatos electrónicos. Entre Uber Hill y William Baca se han llevado la mayor parte, los 7.700.000 dólares. ¿Usaron empresas terciarias? El señor William Baca es creo, en solo papeles, sin tener ningún capital, una empresa que se llamaba Mega Market, empresa que solamente existía en papeles, en figuración, pero que intermediaba todas las operaciones y cubría todas las operaciones ilegales que desarrollaba Uber Hill. La fiscalía confirmó que William Baca maneja capitales que no estaban registrados. Él hizo creer que su inversión en Media Market movía millones de dólares, aspecto que no se pudo justificar. El fiscal Misrael Salguero afirma que Baca es con probabilidad partícipe de al menos dos delitos graves. Su empresa tenía un capital declarado de 50 mil bolivianos y, sin embargo, movía alrededor de 7 millones de dólares. Entonces, no había ni la más mínima correspondencia entre el capital declarado y el movimiento económico que él tenía. William Baca es parte de, por eso decimos, asociación delictuosa, ¿no? Es parte de todo este hecho delictivo que se está investigando por estafa agravada, la estafa que se le ha hecho a los socios de Cotas. Esta persona, según la policía, realizó inversiones con el dinero de Cotas. Se cree que William Baca puso a nombre de otras personas y de familiares bienes que ahora están en la mira de los investigadores del caso.